Vamos a hablar de clausura. Como pueden ver, con 18 partidos, Grau ya no juega más partidos. Grau no juega más partidos. Ya queda, Grau va a quedar con sus 37 puntos. O sea, Grau no va a tener un punto más ni nada. Grau queda en 37 puntos. ¿Ok? Grau queda en 37 puntos. Le echo 5 veces seguida. Grau queda en 37 puntos. Ya, una vez más. Ya. ¿Por qué digo esto? Porque Cristal sí, aún le queda un partido más, al igual que Alianza, Melgar, que son los que están peleando, ¿no? Vallejo ya fue. Vamos a centrarnos en ellos cuatro. Cristal tiene 38 puntos. Le falta un partido de local contra Manucci, que está abajo. Manucci de visita es un desastre. 38. Atlético Grau tiene 37, pero como pueden ver, tiene 18 partidos. Ya no va a jugar más partidos. Ahí queda, porque la última fecha descansa. Tercer lugar, faltándole dos partidos. ¿Cuáles son esos dos partidos? Mañana, en teoría, contra Ayacucho, si es que el paro no lo complica. Y el domingo, contra ADT de mi compadre Edesa, en Matutelandia. Melgar, 17 puntos. Melgar, 17 puntos con 33. Puta, tenía 36, se había igualado a Alianza. Y ahora tiene 33. Ahorita vamos con el riquito acumulado, tranquilos. Ahorita vamos con el riquito acumulado, tranquilos. Take it easy. Y un partido que cierra el local contra Suyana. Si le gana, estaría igualando a Alianza con 36, pero a Alianza le falta dos partidos. Melgar se cayó feo. Melgar se ha caído feo, amigos. Melgar se ha caído feo. Ok. Vuelvo y repito. ¿Qué es lo que es posible que pueda pasar para la clausura, ya? Que Cristal le gane del local a Manucci y haga a 41. Y ahí cierra su participación con 41 Cristal, ¿ok? Alianza le faltan dos partidos. Tiene 36. Si le gana a Ayacucho, mañana haría 39. Y si le gana a ADT en la final, haría 42. Con los 41 de Cristal, Alianza saldría campeón. Si Alianza empata mañana con Ayacucho, haría 37. Y más los 3 de local del último partido, haría 40. Y los 41 de Cristal, Cristal sería campeón. O sea, mañana el empate no le sirve a Alianza, amigos. Alianza solo le sirve ganar en Ayacucho. Empatar es tan igual que perder para Alianza el día de mañana contra Ayacucho. Porque es muy probable que Cristal gane a Manucci de local y que Alianza le gane a ADT. Nunca se sabe. Van a haber unos incentivos extraordinarios, unas billeteras, unas maletas gordísimas, el yape, la transferencia, los papers van a estar a la orden del día. Pero vamos a pensar de que Cristal le gana de local a Manucci, y Alianza le gana de local a ADT, que son equipos tan bajos, ¿no? Alianza mañana no le sirve ni empatar ni perder, porque se despide de clausura. Melgar para mí ya está fuera de clausura, muchachos. Yo ya no hay forma, ¿no? Porque le falta un partido y está a 5 puntos, ¿no? De Cristal. Melgar ya fue de clausura. Ahí está solamente, está entre Alianza y Cristal. Grau también ya fue. Alianza y Cristal, porque a Alianza le falta 2 partidos, a Grau no le falta ninguno y a Cristal le falta 1. Entre Alianza y Cristal está de clausura ya cerrado, no hay mucho que hablar. Vamos a la acumulada a pedido de Erickson. A pedido de Erickson vamos a hacer la acumulada. Pero muchachos, vamos a 218 likes. Me faltan 2 likesecitos. Erickson, no he visto tu like. Para llegar a 220, papá. Vamos a 220. A ver. Pero 34 hay que actualizar. Debería tener 35, Melgar. Ahí está los 30. Ah, se actualizó rapidísimo. Perfecto. Ya, acá viene lo que hay que rompernos el coco. Por lo menos pensar un poquito más lo normal. Cristal, en total, todos los equipos tienen que tener 36 partidos. ¿Ok? Perfecto. Cristal tiene 35, le falta uno, que es el de ADT, el de Manucci, el domingo, tiene 76 puntos. Podría, si llega a ganar el domingo, llegaría a 79. Acá. Melgar juega de local contra Suyana, en Arequipa, obviamente, ¿no? Tiene 74, llegaría a 77. Entonces, potencialmente Cristal, vamos a suponer que cierra con la victoria 79. Melgar cierra en 77.
Primero Cristal, segundo Melgar. Correcto. Ahora vamos a hablar de Alianza. Alianza, faltándole dos partidos, tiene 71. Eso quiere decir de que si gana mañana en Ayacucho, gana mañana en Ayacucho, haría 74. Y si gana al final en Matute contra ADT, haría 77. Igual puntaje que Melgar. ¿Cuál es la ventaja para Alianza? Uno dice, Fosa, pero no puede haber dos segundos, tiene que haber uno solo. ¿Cómo se define? Por diferencia de goles. Si mañana gana Alianza y gana el último partido, Melgar tiene más 26 y le falta un partido. Alianza tiene más 30, 4 goles más que Melgar, y le faltan 2 partidos. Si lo llega a ganar, va a tener por lo menos un gol más y un gol más, 2 goles más, va a tener más 32, 6 goles más que Melgar. ¿Entiendes? Entonces Melgar tendría que meterle muchos goles a Sullana, que yo no creo que esté para golear Melgar. Con la justa va a ganar, entendería. Entonces, yo podría decir, y acá viene la que pues Melgar se complicó con este resultado. Vamos a suponer que tanto Cristal como Melgar como Alianza ganan todos los partidos que le quedan. Vamos a suponer, ¿ya? Cristal quedaría primero en el acumulado con 79. Quedaría Melgar con 77, al igual que Alianza, pero con favor de goles a Alianza. Entonces quedaría primero Cristal en el acumulado, segundo Alianza y tercero Melgar. Tercero en el acumulado Melgar. Si gana todo Alianza, sale campeón Alianza. Entonces acá viene algo riquísimo. Si sale campeón Alianza, ganando sus dos partidos, Cristal gana su partido de local y Melgar su partido de local, eso quiere decir que el campeón del de la apertura va a ser Melgar. Pero no estaría entre los tres primeros, entre los dos primeros del acumulado. Quedaría tercero. ¿Qué dicen las reglas? Que para tú ir directo a la final, tienes que ser uno de los dos campeones de apertura o clausura y estar entre los dos primeros, primero o segundo, no importa. Y Melgar no estaría ocurriendo eso. Entonces Melgar iría a un playoff si queda tercero en el acumulado, por más que haya campeonado en la apertura. Fosa, ¿de clausura cómo es? Si Alianza gana sus dos partidos y Cristal gana su partido, Alianza es campeón de clausura y sí estaría entre los dos primeros. Por ende, Alianza iría directo a la final, no al playoff de semifinales. Y Cristal, no habiendo sido campeón ni de la apertura ni clausura, pero está entre los dos primeros, jugaría el playoff contra Melgar, que quedaría tercero en el acumulado. Entonces Alianza estaría perfumándose un habano, un cigarrito, unas chelas, esperando que se maten entre Melgar y Cristal. Es partido de ida y de vuelta. Y Alianza estaría esperándolo tranquilito. Si es que Alianza gana sus dos partidos. Y así se definiría si Melgar, Cristal y Alianza ganan sus partidos que quedan, así sería. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a jugar acá. ¿Qué pasa si Alianza pierde o empata contra Ayacucho y gana de local? Vamos a ver. En la clausura primero. Si pierde o empata mañana, Alianza haría 37. Vamos a poner que empata, ¿ya? Porque si pierde es peor. O sea, ya, vamos a poner que empata. Haría 37. Y Cristal tendría 38. Y así van a jugar en la última fecha. Si Cristal gana, haría 41 y Alianza haría 40. El campeón de clausura sería Cristal. Cristal, ¿ok? Ahora vamos al acumulado. Si mañana Alianza empata, haría 72 puntos. Y para la última fecha sería, en el acumulado, Cristal 76, Melgar 74 y Alianza 72. Jugando los tres la última fecha, vamos a suponer que los tres ganan. 79 Cristal primero, Melgar 77 y Alianza 75. Eso quiere decir, muchachos, y se las pinto así, yo que soy aliancista,
Si Alianza mañana no gana, acá vamos a hacer si empata, si pierde peor, pero olvídate. Si mañana Alianza no gana, y así de claro, si Alianza mañana no gana, se queda sin clausura y tercera en el acumulado. No hay playoff para Alianza. No hay playoffs. Como dice Álvaro Rodolfo Saldaña y Bodero, si mañana empata o pierde, probablemente se quede sin nada. Así es. Tendría que esperar de que Melgar pierda el local contra Suyana, ¿no? O sea, el partido de Alianza de mañana es brutalidad pura, en su máxima expresión. O sea, y efectivamente, y Melgar y Cristal juegan la final, no hay semifinal. O sea, si Alianza mañana, que está en duda efectivamente más Medrano el partido, si Alianza mañana no gana, adiós clausura, en mi opinión, salvo un milagro, y adiós acumulado los dos primeros puestos. Te pierdes los playoffs semifinales. Esto que yo te lo estoy diciendo, muchachos, te lo estoy diciendo, y seguramente los dirigentes de Cristal saben eso, los dirigentes de Melgar saben eso. Entonces yo creo que ahorita Melgar y Cristal están que se meten, los bravos de Bravo están que se meten un WhatsApp o una videollamada para que no quede registro. O escúchame, acabo de escuchar el Soy Fosa. Sí, yo también escuchaba a Soy Fosa. Hay que resolver esto de una vez, ¿no? Hay que resolver esto, pero ASAP, de una, as soon as possible, de una vez. Tú juntas lo más que puedas, yo junto lo más que puedo, y mandamos a Ayacucho un riquito incentivo, ¿no? Un riquísimo incentivo. Cosa que Ayacucho empata o le gana Alianza, y nos olvidamos de los blanqueazules para siempre, y tú y yo nos vemos en la final, y que gana el mejor. Creo yo, no sé, ¿qué opinan ustedes? Creo yo eso, ¿no? Porque si mañana Alianza no gana, en mi opinión, un 95% Melgar va a la final por campeón de la apertura y está entre los primeros, y Cristal va a la final también campeón del clausura y entre los dos primeros. Es muy fácil. Es lo más fácil. Mañana tanto Cristal como Melgar van a estar abrazaditos de la mano, para no decir otra cosa, esperando que Alianza no gane. Es lo mismo que empate, que pierde, la misma mierda. Lo mismo. Y mañana toda la Alianza vamos a tener que ganar como sea, medio a ceros, no sé. Es jodido, loco. O sea, Alianza, mira, así es fácil. O Alianza va directa a la final, o se queda sin nada. Mira, o sea, no, o sea, es casi improbable que Alianza vaya a una semifinal ahorita. Tendría que empatar Melgar contra Suyana de local, Cristal perder contra de local contra Manucci. No, es que seamos jodidos. Oh, puede pasar, sí, claro. Es más, puede que mañana Alianza empate y Alianza con el riquito fondo blancazul le recontrarrompe la mano a Suyana contra Melgar y le recontrarrompe la mano a Manucci para que jueguen contra Cristal. También puede ser, sí, claro. O sea, los yapes van a estar, pero extraordinarios mañana, ¿no? Extraordinarios. Y también van a estar el domingo va a ser brutalidad, pero lo que han estado conmigo viendo el partido de Boca Independiente, que a la vez jugaron Racing y River, eso va a ser, pero así, chiquitinito, como diría mi abuela, ¿no? ¿No? Un chancay de a 20, ¿no? Como está la plata ahorita, de a 30 céntimos, ¿no? Entonces mañana todo el Perú menos Alianza va a estar a favor de Ayacucho. Todo. Un empate o que ganen, da lo mismo. Van a celebrar tanto que quede 0-0 como que quede 1-0 a favor de Ayacucho. Va a ser lo mismo. Acá Nato dice, esto está más apretado que pantalón de mi ex. Sí, es verdad. En resumen de cuentas, mañana se juega la vía Alianza. O sea, en resumidas cuentas, ya mañana pasó, ¿dónde juegue? ¿No? En la luna, por el pan. No interesa. Alianza versus Ayacucho de visita. No sé si en Ayacucho, en Matute o en Chiclayo, no sé. Alianza se juega la vida. Y esa jugada de vida es riquísima. Porque o mueres y te quedas sin nada. Pero si le ganas a Ayacucho y cierras el local y ganas, vas directo a la final. Que es lo más probable. Vas directo a la final. Así que mañana todo o nada. Esperaría que confirmen y que el paro no se dé, o que lo postergue un poquito. Y mañana tenemos 2 horas de previa, ¿no? Mañana hacemos 2 horas de previa. ¿A qué hora es el partido mañana? ¿A qué hora es el partido mañana? Mañana 3, desde la 1 estamos haciendo riquita brutalidad ahí. Jesús.
Riquísima, riquísima. Y le meto toda Alianza, pero le... creo que va a ser la primera vez en mi vida que voy a meter más de 20 lucas en una apuesta. Creo que va a ser la primera vez en mi vida que lo va a poner gana Alianza. Porque o ganamos todo o nada. Pues, ¿no? Nunca le he metido más de... Bueno, sí le he metido un día 100 lucas en una final de Champions, pero hace como 4 años. Así que mañana vamos a ver. Perro Pulgoso, José Fonita. Pienso que mañana se lo va a pechar. No lo sé. Pero ahora, ¿ustedes han visto el partido de Grau contra Cristal? Grau parecía el Manchester City. ¿Ustedes han visto el partido de... de Suyana contra Cristal? El primer tiempo Suyana estaba, pero que se rompía con todo. Hasta Pénica se tuvo que... Pero mañana, muchachos, Ayacucho realmente va a ser Ayacucho. Realmente va a ser Ayacucho mañana. Ayacucho. Mañana va a ser Ayac. Alianza mañana se juega el partido más importante del año.